give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Especial con dos pilotos en el autódromo Hermanos Emilio y de la ciudad de Olavarría, César Benigni, piloto de Bizcocho Satur. ¿Es así, César? Buen día. Sí, así es. Bueno, buen día a ustedes, a la audiencia, y bueno, estamos compartiendo un lindo domingo con gente que nos ha venido a visitar de Capital. Son representantes en algunas zonas también, con gente que nos viene a dar una mano en la mecánica. Bueno, acá estamos compartiendo un lindo día porque, bueno, invité al Chueco a correr, también es una buena noticia. Es una excelente presentación del equipo, realmente muy prolijo, con muy buen gusto, con las promotoras y, bueno, engalanando con esta fiesta que realmente le hace muy bien al automovilismo, ¿eh? Tratamos de darle un poco de color, porque nosotros queremos esta categoría, queremos que crezca, y creo que la manera de ponerla a la altura que nosotros pretendemos es también el folclore de las carreras, las promotoras, obsequiar con bizcochos, y bueno, todo eso hace a que la categoría crezca. Bueno, César, felicitaciones, reitero, a esta categoría que tanto luchan ustedes, la hemos visto nacer, tenemos el honor de acompañarlos, así que mucha suerte, muy buena jornada, vamos a conversar con el resto del equipo. Bueno, macanudo, te vuelvo a reiterar el saludo para toda la audiencia y agradecerte especialmente a vos, que siempre estás apoyando nuestra categoría. Muy bien, nombre, joven. Emiliano. Bueno, ¿qué función tenés dentro del equipo? Y bueno, vinimos de Buenos Aires a ver cómo andaba el auto, a hacer algunos retoques, a traer alguna novedad de allá, y bueno, estamos bien. Por suerte, el auto se va a mejorar ahora para el tema de la carrera. ¿Qué opinión te merece esta presentación del automovilismo zonal aquí en la ciudad de Olavarría? No, la verdad, sorprendente, el público, la cantidad de autos, lindas categorías. Lindas chicas. Lindas chicas, lindas promotoras, y
Y bueno, lástima que hay un tapón ventoso, pero bueno, creo que va a pasar un buen día hoy. Buena suerte, buena estadía y mejor regreso. Bueno, muchas gracias y saludo bueno a toda la gente que ve este programa y bueno, en principal a César, que siempre lo estamos apoyando a él. Muy bien, y seguimos con otro integrante más del equipo. Mario Benigni también. Ya estamos en la parte comercial y competición, encargados de armar un poco el circo este que estás viendo, y dándole también un toque pintoresco a la categoría, que está creciendo día a día con más coches y mucho más interés en toda la gente que concurre a verla, ¿no es cierto? La misma pregunta que le decía al joven, se la hago a usted, ¿qué de opinión le merece este automovilismo zonal? Está un buen gusto, qué linda preparación va teniendo aquí en Olavarría. No, está muy, muy interesante. Yo vengo siempre cuando le toca correr a César, así que lo hace aproximadamente más de 2 años que estoy con él. Y bueno, ya le vuelvo a reiterar, la categoría crece día a día a pasos agigantados. Se ven coches muy buenos, muy bien preparados. Y hoy hay que moverse bastante como para obtener un buen resultado. Hay que seguir trabajando, hay que ayudar a difundir las cosas buenas que se hacen dentro del automovilismo zonal. ¡Mucha suerte! Gracias y por supuesto apoyando con Don Satur y la logística CDB a todo el automovilismo deportivo. Que tengan buen día. Gracias igualmente. Y la alegría de verte nuevamente con el buzo chueco, felicitaciones y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a vos bajito, a toda la audiencia. Bueno, contento realmente después de estar en esta fiesta de todos de Olavarría aquí en la zona con esta dupla en la categoría. Así que bueno, esperando poder salir a pista, pero bueno, todavía no me llegó mi turno. Podemos decir la vigencia del Chueco Romero a través del tiempo en el automovilismo, ¿no? Y bueno, la verdad que me sentí muy bien, ayer di 3-4 vueltitas y parece que hubiese dejado de correr ayer, pero bueno, igual el tiempo pasado, en vano y rápido. Pero bueno, estamos nuevamente en lo que nos gusta y agradecerle a César Benigni y también al Colo Fernández, que vamos a participar en 2 categorías. Así que bueno, esperemos poder ayudar en este evento tan especial que hay que terminar la carrera, que es dura, y bueno, ojalá podamos ayudar a colaborar con ellos para tener un buen final. A disfrutar de la tarde, Chueco, y te seguimos acompañando, ¿eh? Bueno, gracias, Vaquito. En cualquier momento volvemos a hablar. El cariño permanente, agradecer nuevamente a César, a la categoría en sí, que me tratan tan bien. Y bueno, el cariño permanente, y en especial a Peca, un amigo allá en común de Pringle, que tengo ahí en la estación de servicio en la Tacuarita, y a toda la gente y los amigos de los camiones, bueno, que somos muchos que andamos en la ruta, así que el cariño permanente, te agradezco a vos por este momento y que lleva buenas imágenes. Te agradezco mucho, Vaquito. Chao, Chuquito. Hasta pronto, gracias. Oh.